con el esfuerzo que están haciendo todos ustedes, vos, todos los camarógrafos, que va a ser Festival País 17, una fiesta enorme. Y uno viene y dice, ¿qué será la Challa? Yo ya había venido. Pero la verdad que la emoción, la alegría de la cultura popular. La cultura popular y el federalismo es la base de la Argentina. Mostrarlo de la televisión pública, de Radio Nacional, es un placer enorme. Simplemente hacemos lo que debemos. Todos los que trabajan acá, con un gran esfuerzo. Vos sabés que mientras arman acá, armando Corriente, armando Cosquín, es un trabajo enorme. Pero esto vale la pena. Así que gracias a todos. Ya hay algo que es la Challa, es contagiar. Ya se ha contagiado. Ya de la Rioja. Te da una alegría medio eufórica que después baja. Pero cuando Julio Martínez me dice, no te pierdas la Challa, bueno, yo sigo su consejo. Ministro, ha sido un buen anfitrión entonces. Bueno, bien, bien, contento, contento por la presencia de Hernán, de la televisión pública, de cocineros argentinos que haya podido venir y que hayamos podido publicitar o hacer conocer lo nuestro, lo que producimos, nuestro torrontés riojano, nuestras aceitunas, nuestro aceite de oliva, las nueces, los corderos orgánicos, las pasas, así que muy contento. Ha sido un día muy lindo de intenso trabajo y esta es una excelente fiesta y una felicitación a los organizadores. La gente dice, tremendo trabajo, y nos ve así, bueno, se puede trabajar y al mismo tiempo hacer esto, es parte de lo mejor de la Argentina. Así que un beso a los argentinos. ¿Te acreció de alguna forma con todas las participaciones que ya venís teniendo y estando acá? Para mí es algo mucho más que un eslogan. La Rioja enamora. Yo amo La Rioja. ¿Cómo pensás que se puede, en este caso, colaborar más allá de este federalismo que hablan en el Festival País 17? ¿Cómo trabajar del gabinete desde Macri para poder impulsar este tipo de emprendimientos tan pequeños en pueblos tan pequeños como Sanagasta? Bueno, eso es lo importante. Estar en el interior del interior. Macri siempre nos dice, lleguen hasta el último por argentino, que hasta el último argentino se sienta parte de este gigantesco equipo. Ministro Julio Martínez, un segundo, aprovechando que lo tenemos acá para el Canal 2 de Sanagasta, ¿cómo se ve en este caso desde su gestión el poder articular acciones para la Villa Veraniega? Bueno, muy lindo, muy bien, este festival está bueno, el intendente sabe, la comunidad, los concejales, y que puedan contar con nosotros, que estamos a disposición, que vamos a hacer cosas importantes por Sanagasta. Ahora, ¿ha tenido la posibilidad de reunirse en este momento con autoridades del gobierno local? Bueno, hemos visto a algunos concejales, al viceintendente. Sí. No sé si podremos saludarlo al intendente. Todavía ¿Ha escuchado planteamientos de la gente en esta recorrida por el Challero? Sí, 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 y tenemos en carpeta varios proyectos para Sanagasta. Hay obras que hacen falta, más que todo en la cuestión hídrica. Hay obras que hacen falta, vamos a ver si traemos viviendas, camión de bomberos y todo lo que haga falta. Al igual para toda la provincia. Seguro. Muchas gracias.